Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos una vez más a Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Estamos en el capítulo 8 de la serie. Vamos a continuar, que estamos con Sora. Esta vez, en el último capítulo, pues, liberamos, por así decirlo, la cápsula donde estaba Sora metido. Cápsula, lo que fuese eso, que realmente no sé lo que era, pero, en fin, ahora ya, pues, hemos cambiado de bando. Chicos, tenemos a Sora, Goofy y Donald. A los magníficos Sora, Goofy y Donald. Bueno, vamos a ver, tenemos, para continuar hay que avanzar hasta el tren de la estación, que es por aquí arriba, ¿vale? Pero, digamos, vamos a dar un rodeo por la ciudad esta para coger cofres, porque ya han aparecido un montón de cofres, ¿vale? Antes no estaban con Roxas, así que ahora, pues, digamos que con Sora aparecen, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a disfrutar de estos maravillosos personajes, porque va a dar mucho... Hey, you. Where'd you muchos come capítulos from? Por parte de ellos. You here to pick a fight with us or something? Fight? We're not here to fight. Yeah. Okay, smart Alex. Time to teach you how to behave in my town. Bring it. Ya estamos, Cypher. Joder, tío, man, lo aprendes. What a jerk. Soplagaitas con todas las letras. Hostia puta. One moment. No interrumpas, gordo, tío. If you're gonna fight, why not make it a proper struggle? Ah, bueno. You see, Cypher, I'm a really big fan. What? What do you want? In other words, I want to see more of your super cool moves. Super movimiento, Cypher? You handled the tournament with real style, and you absolutely dominated the title match. But I just can't get enough. Don't you see? The matches are far too short. And what's your name? Sora. Sora, if you want to fight a match, you just say the word. Vale, pues vamos a participar en un combate contra Cypher. Venga, hablando con el gordito este. A ver, gordaco. Yeah. Ahí va. Lo siento, no te quería atacar. A ver, ¿tienes ganas de luchar? Estupendo. Antes querría probar tu habilidad. Pero de modo que no tengo adversarios para ti. Tendrás que esperar. Ve practicando. Entonces, ¿para qué coño me dices si quiero combatir, tío? Si no hay adversarios. Vamos a ver. ¿Estás tomando el pelo o qué pasa? Bueno. No se puede luchar, joder, tío. No nos subestimes, Cypher, porque en cuanto podamos luchar contigo, vas a caer de la forma más rápida. Bueno, pues sigamos, chicos. Vamos a buscar más cosas. A ver, por aquí hemos ido antes. Nada, vamos a media vuelta. Lo que sí vamos a hacer, vamos a comprobar las habilidades que teníamos. Porque no sé si... Bueno, objetos, por ejemplo, tenemos algo nuevo. A ver. Vale. Veamos, vamos a revisar primero el equipo. Aunque no hay mucho que mirar, porque realmente esto es el principio del juego y como tal, pues no hay una mierda que cambiar, ¿no? Pero... Bueno, sí, mira, por lo menos a Donald le ponemos un accesorio, vale. Y Goofy, el pobre Goofy, se queda sin nada, se queda vacío completamente. Bueno, le metemos un par de pociones y ya está. Vale, autorrecarga, venga. ¿Qué más? A ver, habilidades. Roxas, Sora, que diga. Bueno, sí, eran las que tenía Roxas, ya lo vimos. Todas estas son las que pertenecían a Roxas antes de que Sora se uniese al grupo, bueno. Y a ver, tenemos aquí habilidades automáticas. Si os fijáis la flecha, que está indicada para arriba en este caso, pues... abajo además lo pone, si os fijáis pone usa esta habilidad libremente, quiere decir que esta habilidad pues se usa de forma automática, ¿vale? Vamos a ver. Sí, bueno, vamos a dejarlo de forma automática. Y con Goofy también. Vale, a ver, bueno. Esta melodía me mola. Vale, por los cofres. Ya he visto uno. ¿Esto qué es? ¿Ultra poción? A ver. Ya os dije, chicos, ya os dije que esto de los cofres en esta...
bueno, en esta serie, en este juego de RPG, pues son importantísimos, importantísimos cogerlos todos, ¿vale? Para lo que es sacar el 100% del juego, ¿vale? A diferencia de otros RPGs como Final Fantasy, por ejemplo, pues ahí no... Si queríamos, pues podíamos saltarnos cualquier cofre, que no pasaba nada, ¿no? Pero aquí, pues no. La cosa cambia, hay que cogerlos todos, de todas las zonas, para sacar el 100%. Algo que, bueno, a mí me gusta bastante esto de coger los cofres, ¿no? Porque, bueno, es un reto más. Hay muchísimos cofres repartidos por todo el juego y, evidentemente, pues, cogerlos todos es un reto, ¿no? A ver, aquí tenemos lo de los trabajos. Nada. A ver. Por aquí vamos al alto de la estación, me parece. Y casualmente es por aquí. ¿Verdad? Sí, bueno. ¡Hostias! ¡Nos visitan! ¡Hey! ¿Qué hay de nuevo, duendecillos? Pues venga, a por ellos. ¡Vamos, ahora! Anda la mierda, vale, nivel 6, fuerza aumentada y defensa, muy bien, a ver, queda más, joder, ¿cuántos son, tío? Evasión. Help. Joder, tío, es que no paran de salir, hostia puta. Bueno, evidentemente esto viene mejor para su nivel. Hostias, 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 hostias. Joder, 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 joder. Gracias. Te debo una, Goofy. O Donald, no sé quién ha usado la poción, ha sido Donald, creo. Esto no se acaba nunca. Hey, Mayday. Ahora. Vale. Oh, maldición. Estamos rodeados. Vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí? Your Majesty. Shh. You gotta board the train and leave town. The train knows the way. Here. Your Majesty. The king? El rey? Was that really him? El orejotas del rey. Him. Yep, I know it was. ¿Y por qué demonios tenía el monedero que nos robaron con Roxas? The king was locked in the realm of darkness, right? No entiendo. Uh-huh. But we just saw him. Yep. And if the king is here, that means Riku's here. He's gotta be. Well, I'm gonna go look for Riku. Then he and I can go back to the islands together. Kairi's there waiting for us. What are you two gonna do? Of course, Sora. Do you have to ask? Hey, what's so funny? Tu cara, tío. What do you say, guys? Let's stick together for one more journey.
have to board the train. Oh, yeah. Come on. Muy bien, pues directos al tren de cabeza, monedero. ¿Y esto qué es? Esfera de cristal. Un bonito cristal. Si lo pones al sol, brilla con destellos. Vaya, qué de cosas. Se nota que es el rey. Informe a Ansem. Wait up. Huh? Hey, Sora? What? Nothing. But we came to see you off. It just seemed like something we ought to do. Oh, really? Thanks. You should hurry and get your tickets. Right. Sí, vámonos, que si no... Se nos va el toro. El tren, vamos a ver. They're the same. Yeah. Vaya. Curioso. Three tickets, please. I can't help feeling like we won't see this town again. Why not? You're thinking too much. Yeah, you're right. Sí, estoy de acuerdo. También son imaginaciones suyas. Bueno. Vale. A ver, lo que está claro es que aquí hay cofres. Así que vamos a cogerlos. Tengo que decir, chicos, ahora que mientras estoy escuchando la musiquilla de fondo, la banda sonora del juego, pues tampoco es que sea muy diferente, ¿no? Bueno, es que... Tampoco es que por ahora hayamos escuchado mucha música del juego este remasterizado, pero... De lo poco que hemos escuchado, no sé, no noto mucha diferencia, ¿no? Respecto al original de PlayStation 2. Es algo que, bueno, a mi favor, pues... No sé, es bueno eso, ¿no? Porque... Normalmente las bandas sonoras... Bajo mi punto de vista, ¿vale? Los juegos que hacen nuevos, vamos, remasterizados, después suelen cambiar bastante, ¿no? A peor. Suelen cambiar a peor, bajo mi punto de vista, pero bueno, en este parece que no. Tampoco ha cambiado mucho la cosa. A ver, tío, quiero subir al tren. ¿Cómo subo al tren? ¿Me tiro encima del tren? Venga, sí, vamos a subirnos. Ok, let's go. Let's go, vámonos. Bye. Hey, Sora? You sure we haven't met before? Si nos hemos visto... No te recuerdo. I don't know. Yeah, don't know where it came from. Pull it together. Right. See ya. Bye. Hasta la vista, muchachos. Thank you.
you know? I'm sad. We'll be back. Con esta música yeah, no me extraña. We can puta. Visit Hainer and those guys again. Vaya, qué mundo tan trágico, de repente. Bueno, mundo. El espacio, diría yo. En fin. Guess that's that. Let's go. Go where? It's not like we have homes to return to. We don't exist, remember? Yes, it's true. We may not have homes. But there is some place I want to go. And someone I want to see. Same here. So, you think you might let us go? I know you're here to get rid of us, but... Diz wants to get rid of me? Go. You sure about this? I owe you both. For what? Castle Oblivion. You helped us. You don't have to tell me twice. Thank you. Vaya, qué castillo más raro, tío. No me digas que hay que entrar ahí. Y se nos va el tren, cojonudo. Qué risa. Ride. A ver cómo volvemos. Buena pregunta, Sora, ¿verdad? Bueno, a ver. Pues nada. Vamos a abrir estos cofrecitos. Poción, ultra poción, ¿este qué es? A ver, éter, vale. A ver, hay un gordo aquí en la puerta. A ver, tío, te has perdido. Ya somos dos. What's going on? I sent some of my lackeys inside to see if the master in this here tower's as big and tough as they say. Word is he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. A heartless? That's right. They're those things that come out of the darkness in folks' hearts. Why, with all those heartless at her side, my dear friend Maleficent is gonna conquer everything. And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of heartless, special for her. Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram, I'm behind schedule as it is. You ought to find something nicer to do. Oh, says who? Huh? Oh, it's you! Pete? What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages.
Ah, sí, His pues Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world, no, all the worlds are gonna belong to yours truly. Because Maleficent's gonna help me conquer them. Maleficent? Huh. Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it. Well, we might have had something to do with it. Heartless Squad, round up! Venga, eso es. Basta de chacharas y acción. Vamos a demostrarle al tipejo este, al gordo este, de qué pasta estamos hechos nosotros. A ver. Otra canción bastante épica. Me encanta esta canción. Vamos, vamos, ahora. You just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the Mighty Pete. So, Mighty Pete, who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Of course, he's probably a heartless by now. Master Yen Sid lives here? Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. Vaya cara de gilipollas me ha quedado. Gordinflón. Bueno, pues nada, vamos a entrar dentro y a subir a la torre, a lo alto de la torre. Que será la siguiente misión. Así que vamos a ello, chicos. Vamos a guardar primero, por si acaso. A ver, porque a partir de ahora, subiendo las escaleras, aparecen combates y combates y más combates. Así que, evidentemente, para tener más facilidad, y más en este modo que estamos jugando, que es el maestro, ya sabéis, la última dificultad de todas, pues, contra más nivel, como que mejor, ¿no? Así que... lo que nos aparezca, de sin corazones, de, en fin, de incorpóreos, pues, todo a la mierda. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, ahí! ¡Con alegría! ¡Vamos! A ver, nada por aquí, nada por allá. Nada más que estrellas, estrellas y más estrellas. Bueno, pues nada. Vaya, ¿quién tenemos aquí? Un duendecillo nuevo. Ya.
was heartless, heartless. Thinks I would change one bit. Well, it's a good thing we're on the job then. So, the worlds aren't at peace after all? Vale, creo que esta es la última fase para subir. Tenemos pantallas. Así como siempre, más sin corazón, a por ellos. Habilidad nueva, nivel 7, extra combo. Vamos, venga. A por ellos. Con ganas. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Extra combo, ¿esto qué hacía? Aumenta el daño del ataque final en tierra en relación al número de golpes del combo. Vale, o sea que contra más golpes demos antes de acabar el combo, pues más daño quita el último ataque. Muy bien, bueno, pues activamos. Lo que me parece mentira, chicos, esto no lo recuerdo si exactamente era así, pero me parece a mí que tenemos bastantes puntos de PH para activar habilidades, porque, joder, no recordaba yo tantos, la verdad, en el juego original, ¿no? De PlayStation 2. El caso es que aquí como que nos sobra para un tubo. Nos sobra PH, vamos, por un tubo. Pero bueno, mejor, esto evidentemente es un... una aportación muy buena, sin duda. A ver. Vale, ¿qué era? Ah, vale, sí, esto era para la fabricación de objetos. Vale, con los moguris. Esto, bueno, todavía nos ha visto, así que nada. Aún queda para verlo, pero bueno. Ya. Sigamos. A sus órdenes, mi majestad. Master Yenshin, it's an honor. Hey there. Sora, show some respect. Hey, se le ha saludado. ¿Qué hago? ¿Le dio un beso? Hostia puta. So, you are Sora. Now then, have you seen the king yet? Yes, we did, Master, but we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late. Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean, we have to go on another quest? I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands, whether you will return alone or with your friend, and whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. I'm the key? ¿Esto qué es? ¿Una broma? Ajá. Chosen wielder of the Keyblade, you are the key that will open the door to light. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Vaya. Study it carefully. El libro gordo de Petete. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Vale, pues habrá que leerlo. Chicos, creo que además no podíamos avanzar si no leíamos el libro, ¿verdad? Sí. ¿Esto qué es? Cofrecito mágico con un mapa. El mapa de la torre. Vale. A ver, pues venga, vamos a leer el libro. ¿Cuál vas a leer? Pues el que está, tío. Vamos a leer, venga, el comienzo, nunca mejor dicho. Comienzo.
En cada viaje ocurren encuentros casuales, y cada encuentro supone una despedida. Cuando una despedida da paso a un viaje, los mundos abren sus corazones. Aquellos elegidos por la luz o atrapados por la oscuridad, amigos que comparten los mismos lazos, aunque sus caminos se separen. Cuando dudes del camino que has recorrido, cuando pierdas la mano que sostenías, mira de nuevo el corazón que una vez fue, y allí hallarás las respuestas. Interesante. Pues venga, el siguiente, interludio. Un largo sueño, un triste adiós pende en el aire de ese mundo intersticial. Intersticial. ¿Qué es realidad? ¿Qué es ilusión? El camino elegido por el niño conduce a sus recuerdos. Cuando te atrape la corriente de días y noches sucediéndose, mira de nuevo tus pasos, pues ahí la confusión cesará. Bueno, tío, ya he leído todos. Ahora quiero avanzar, a ver. But wait a sec. How come the Heartless are still running around? Your past endeavors did prevent an immense effusion of Heartless from the Great Darkness. Make no mistake about that. However, the Heartless are darkness made real, and darkness yet lingers in every heart. The Heartless are fewer, but while darkness exists in a single heart, it will be difficult to eliminate them. Gorge, that must mean if everybody's heart was full of light, them Heartless would go away. Now, it is time to speak of the enemies that you will encounter. If one such as you, Donald, yields to the darkness in their heart, they too will become a Heartless. But you know this. The Heartless are always lurking and ever seeking to capture new hearts. Never let your guard down. Now then. At times, if someone with a strong heart and will, be they evil or good, becomes a Heartless, the empty shell they leave behind begins to act with a will of its own. An empty vessel whose heart has been stolen away. A spirit that goes on even as its body fades from existence. For you see, no bodies do not truly exist at all. No bodies may seem to have feelings, but this is a ruse. They only pretend to have hearts. You must not be deceived. No bodies. They don't exist. Now then, the being you see before you is known as a Dusk. They are the most common form of nobody. But there are others, some larger, some with frightening and unique powers. Be vigilant. On your journey, you will meet an alarming number of Dusks. They will all attempt to do you harm. Still, they are nothing but empty shells destined to return to darkness. But the beings you see before you now are different.
These powerful nobodies have formed a group called Organization 13. It commands the lesser nobodies. Organization 13. While heartless act on instinct, nobodies function in a higher manner. They can think and plan, and it seems they are working towards a goal. What that goal is, we do not know. The king sensed the danger and journeyed forth to fight it. He found the Dark Realm's Keyblade and with it closed the door. Now he's traveling from world to world, fighting the Heartless as he seeks the answer to the riddle of the Nobodies and Organization 13. Then I guess we better go find the king first. But where could he be? Well, we won't know till we look. Yeah, and the king must know where Riku is, because the two of them were together in the Realm of Darkness when we closed the door. You know, after defeating Ansem. So, before you go, you will need more suitable traveling clothes. Those look a bit too small for you. Through there, you'll find three good fairies. If you ask, they'll create for you appropriate garments. Gorse, Sora, you sure are growing fast. I guess. Vale, pues tras toda esta larga conversación con el amigo este, el Barbitas, pues vamos a guardar, chicos. Vamos a acabar aquí el capítulo. Así que bueno, en el siguiente pues avanzaremos un poco más. No sé lo que venía ahora, sinceramente no me acuerdo. Creo que venían más conversaciones, más cosas, pero en fin, todo eso será parte del siguiente capítulo. Chicos y chicas, si os ha gustado este, pues comentarlo, ¿vale? Gracias, como siempre, a los que me seguís. Un saludo para todos y hasta la próxima.